la gran ciudad como un barrio determinado. Claro, barrio, sí. Lo que están yendo es a guetos, por ejemplo. En Melilla van a los barrios donde están los musulmanes y entonces los convencen de cobrarle el voto a cambio de dinero y luego está la falla de correos. Hay un control riguroso para entregarte el voto, pero no para recogerlo en correo. En correo puedes mandar a cualquiera que te lo lleve. Vamos a ver, don Manuel, perdón una cosa. O sea, ¿en qué país, en Botsuana a lo mejor y en tres más, te dan eso sin el DNI? No, te lo dan con el DNI. Para dártelo es terrible. Yo he tenido estos días un voto por correo en casa. Mi hija que se iba fuera de España esos días, y ha ido el cartero, he querido recogerlo yo y me ha dicho que no, que tenía que ser mi hija, he tenido que llamarla, ha venido mi hija, ha recogido el voto, pero para entregarlo en la oficina de correo ha ido ella y le ha dicho, ¿te han pedido el DNI? Y dice, no, lo he entregado como una carta normal y corriente. Luego ahí está el fallo. Pues había, había que pedir el DNI para entregar en correo el voto. Porque si no puede ir uno con una saca y decir, oiga, que aquí lo traigo con una saca de correo. Y lo deja allí. O sea, yo creo que el problema no es en correo como oficina. El problema es el proceso que hay del voto por correo del particular, que se lo puede comprar un tercero, meterle el voto y llevarlo. Y es lo que está pasando. Y además en Melilla se habla de que está así desde el año 80. O sea, que no es algo que ahora se sepa. De hecho, el líder de esa coalición musulmana está condenado. Sí. Está condenado e inhabilitado. No se puede presentar a las elecciones. El que sale en la foto con Ada Colau y con todo el, podríamos decir, ese Frankenstein del Turia, ahí aparece el que está condenado. Que lo han borrado, curiosamente también lo han borrado de la foto corriendo. Pero toda esta gente sabía hace una semana lo que iba a pasar y lo han expulsado, y en cambio el ministro va y no lo sabía. O sea, pero porque forman parte de lo mismo, Manuel. No, pero el ministro va y no lo sabía y lo mandan a hacer el ridículo. O sea, es increíble, ¿eh? Es increíble el papelón de Bolaño que se lo da de más listo de la clase y el papelón que está haciendo. De todas